un violento asalto en San Luis y una cordobesa falleció por asfixia en este hecho ocurrido en esa provincia. Esta mujer fallecida era oriunda de Vicuña Mackenna y para conocer algunos detalles de lo ocurrido estoy en contacto con Hernán Liendo, que es periodista del Corredor de Noticias. Hernán, buen día, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bueno, buen día, Lagarto, un gusto saludarte, un saludar a todos los que están trabajando allí. Es así como lo decías, el día sábado ocurrió un lamentable hecho aquí en la Villa de Merlo, en la zona de Cerro de Oro, un barrio de acá de la localidad, que está a unos 5 kilómetros del centro. Se encontraban dos parejas, oriundas Vicuña Mackenna, y sufrieron un violento robo, un asalto, en donde una mujer de 69 años falleció luego de permanecer en cautiverio casi 24 horas en la propiedad de uno de los matrimonios. Y bueno, nosotros pudimos dialogar, estamos haciendo la cobertura del hecho aquí en la localidad. La villa turística ha causado una conmoción y una preocupación porque son hechos que realmente parecían lejanos de aquí de la villa tranquila. Pero bueno, nosotros les pasamos un audio de lo que logramos conseguir de la fiscal que está a cargo de la investigación. Si lo tienen a mano, sí. lo pueden pasar. Sí, acá. Resumen un poco toda la información que por el momento hay del caso. Sí podemos adelantar que en un principio se hablaba que la mujer había fallecido luego de estar amordazada por hipotermia, que fue descartado ayer por la fiscal. Lo que sí, la persona fallecida, dieron datos de la autopsia, que falleció por síndrome asfíctico, congestión cardiorrespiratoria por asfixia postural, o sea que tuvo, fue producto que tuvo atada y amordazada por tantas horas, que le provocó la muerte. Las otras tres personas mayores continúan internadas aquí en el hospital Madre Catalina Rodríguez de la Villa de Merlo, pero están en observación fuera de peligro. Hernán, discúlpame, si me permitís, vamos a escuchar lo que dice la fiscal que charló con ustedes. A ver, esto es lo que decía. Mi nombre es Silvina Yelena Arguello, soy fiscal adjunta de la tercera circunscripción judicial con jurisdicción en el departamento Junín. En virtud de los hechos de público conocimiento respecto del violento robo perpetrado en Cerro de Oro y en función de las evidencias colectadas hasta el momento, cumplo en informar que el hecho se produjo el sábado 18 de febrero, alrededor de las 20 horas, en una vivienda ubicada sobre calles Manzanilla y Cedrón, en Cerro de Oro, de la Villa de Merlo, San Luis. Los damnificados son dos matrimonios de la ciudad cordobesa de Vicuña Mackenna, uno de ellos propietario del inmueble donde se perpetró el robo. Según el relato de uno de los damnificados, los asaltantes serían dos hombres que ingresaron a la vivienda encapuchados, portaban un arma de fuego e intentaron dispararles, pero al parecer el arma no estaba cargada. Pudo decir además que le sustrajeron dinero en efectivo, la suma aproximada de 40.000 pesos, una chequera correspondiente al Banco Nación y teléfonos celulares. Aproximadamente 24 horas después del hecho delictivo, una vecina dio aviso a las autoridades policiales y al percatar que no había movimiento en la vivienda y que las ruedas del vehículo de sus vecinos estaban desinfladas. Las víctimas se encontraban maniatadas y encerradas en un pasillo pequeño que da a una de las habitaciones. Se trataba de dos mujeres y dos hombres de entre 66 y 69 9 años. Una de las mujeres falleció en el lugar. Bueno, esto es lo que relataba la fiscal, confirmando un poco lo que nos contaba Hernán, ¿no? Bueno, Hernán, la sensación que uno tiene, porque también hechos tan graves han ocurrido aquí de este otro lado, en Calamuchita, en Villa General Belgrano, también donde hubo un hecho muy doloroso de un intento de secuestro. Lo que nosotros vemos es que hay aparición en las zonas turísticas de delincuentes profesionales que van desde otros lados.
Me parece que ese es un denominador común en los hechos, que ha pasado de aquel lado y de este lado. No sé si ustedes tienen la misma impresión, Hernán. Así es, más allá de la conmoción, sí creemos que estos hechos tienen algún grado de profesionalismo por cómo se dieron las circunstancias. Déjame contarte que ahí me está llegando información que la víctima sería María Cristina Méndez, oriundo de Vicuña Mackenna, y bueno, y nosotros aquí aguardando por la celeridad del avance de la investigación para poder se pueda determinar quiénes fueron los autores de este crimen, de este asalto tan brutal que ocurrió aquí en la localidad, ¿no? Claro. Hernán, te agradezco la gentileza de habernos atendido. Un fuerte abrazo, ¿eh? Un gusto y un abrazo a todos. Gracias, hasta luego. Bueno, esto ocurrió en Merlo. Del otro lado, acá, sí. Si uno va por Calamuchita, vas hasta Embalse y cruzás y caes en Merlo. Y de este lado, un hecho ocurrido que, bueno, ya ha sido cronicado ampliamente en Villa General Belgrano, donde un intento de secuestro con imágenes tremendas del ladrón tironeándose con el chiquito. Bueno, una cosa terrible. Hechos que no son comunes, no son habituales en esos lugares. La presencia de delincuentes de otras latitudes que arriban ya con conocimientos profesionales de cómo son las cosas y con dateros del lugar. Hay dateros del lugar que van, le dicen, le apuntan casas, lugares donde hay que ir a asaltar o a delinquir. El caso ocurrido recién, que recién comentábamos, el Merlo, es un hecho gravísimo. Este que estamos viendo en Villa General Belgrano es otro hecho gravísimo, es inusual en esos lugares. Bueno, va a haber que comenzar a prestar atención a todas estas cosas que ocurren, sobre todo en épocas donde hay mucho movimiento turístico, que aprovechan. Saben que la gente viene, por ahí trae unos mangos, en fin, la gente todavía no está totalmente bancarizada, porque no hay bancos que respondan, porque hay pocos cajeros automáticos, porque hay comerciantes que son pícaros, que te cobran recargos por el uso de tarjetas de débito, que es prácticamente el contado. También hay bancos que son bastante pícaros. En todo eso conspira para que la gente esté totalmente bancarizada. Si la gente estuviera totalmente bancarizada, muchos de estos hechos no ocurrirían. Pero estos van en busca del efectivo y de cosas de otro tipo de valor. Bueno, realmente grave. Esas son imágenes que se veían en Villa General Belgrano. Tremendos. Y lo que relatábamos recién en Merlo. Nos separa una montaña. El denominador común, temporada alta con alta ocupación. Me parece, todavía no se conoce. Los delincuentes de Merlo seguramente no son de Merlo y los de Villa General Belgrano no eran de Villa General Belgrano. ¿Eh?